transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Dos padres bien padres. Dos padres bien padres. Con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia Julio Inclán. A ver cuántos likes tienes. Yo tengo como 3 likes. Yo tengo 4 ahorita. La fotografía no me gustó, la voy a borrar para cambiarla. Sí, pon. Ay, perdón. Hoy empezamos. Ya estamos, miren, sí. Producción, por favor, avísenos. Por favor. Sí, ya estamos. Estamos en el Facebook, disculpe usted. Disculpe. Pues aquí estamos de regreso en su programa Dos Padres Bien Padres. Estamos hablando acerca de los síntomas depresivos, acerca de las redes sociales, en especial lo que es Facebook. Fíjate, Julio, me quedé pensando en el segmento pasado. Uh-huh. ¿Por qué Facebook tendrá más síntomas, causará más síntomas depresivos que Instagram o que Twitter? Yo creo, por lo que puedes poner, es porque creo que en Instagram, no conozco muy bien, pero creo que te limita un poquito. Sí, te limita los lo que puedes escribir. Ajá. Y también te limita, creo que, el número de fotos también. Ah, ok. Ajá. Entonces pienso que también ves como que una visión más global de varias personas. Así es. En lugar de una por una, como es Instagram o a lo mejor Twitter, que también uh-huh. vas viendo uno por uno. Ajá. Y Twitter se hace más también tipo de información. Más informativo, así es. Es más de noticias. Así es que ajá. esto, Facebook pensaríamos que se guía más acerca de cómo son las relaciones familiares, relaciones ajá. entre amigos y relaciones entre personas también. Así es, y hay que tener cuidado también, pues que es lo que vamos a postear, como decimos por acá, a publicar, uh-huh. porque realmente sí hay que considerar qué es lo que podemos poner y qué es lo que no, porque muchas veces sí podemos llegar a un punto de decir, mira lo que yo estoy haciendo, para que no, el ego y decir todo de ti, pero realmente también te puede inclinar a poder ayudar a otros. Hay momentos en los que tú puedes decir, mira, qué bonita mañana, hay una fotografía del amanecer, Dios está creando cada momento para ti, y poner algo emotivo, algo que motiva a la persona, pero realmente hay que considerar qué es lo que vas a poner y qué es lo que tu corazón quiere proyectar sobre ese post. Sí, exactamente, y usualmente las personas que sienten este síntomas depresivos a través de Facebook, Julio, son personas más con una tendencia más a una baja autoestima. Así es. Una baja autoestima, entonces, si nos ponemos a pensar más bien en el aspecto también de la fe, cómo también esto nos ayuda a reconocer esos patrones que están afectando a nuestros hijos, que a lo mejor, fíjate, son expresiones de falta de cariño de los padres hacia los hijos. Los uh-huh. hijos se sienten abandonados, los hijos se sienten solos, se sienten como que sus papás no les ponen atención, porque también sus papás se la pasan checando su Facebook. Así es. Entonces todo el mundo con su telefonito, con su Facebook, pero no hay comunicación en la familia. Por eso es muy importante que estos síntomas autodepresivos no significa que a lo mejor vengan directamente de Facebook, sino que es una consecuencia de lo que vienen viviendo en las familias. Totalmente, fíjese, y ahorita que lo comenta, recuerdo pues son varias ocasiones en las que mi esposa y yo cada semana salimos a un lugar para disfrutar un café o una cena o un desayuno, y ahí nos ha tocado en varias ocasiones ver en los restaurantes o en los lugares a donde asistimos que hay otras parejas que están frente a frente y están con su celular en su mano viendo, pues se ve que como cuando uno ve, ¿no?, que pasa lo que es la pantalla con ajá. el dedo, que están viendo sus redes sociales sin platicar una con otra. Entonces son detalles que están en la adicción de las redes sociales, y créanme que han sido varios minutos que las personas en pareja están viendo eso sin platicar ellos frente a frente. Sí, exactamente. Es un problema. Esto afecta mucho en lo que es la comunicación. Esto lo estamos viendo muy muy seguido aquí en la Iglesia Católica, que ahora los jóvenes, en lugar de verse la cara, verse los ojos, decirle un joven a su novia que la quiere, que la ama, que le gustaría que fueran esposos, o que si que le gustaría andar con ella, ya todo se hace por texto. Entonces le dice por texto, recibe, ¿quieres andar conmigo? Pues ¿cómo vas a decir por texto? Entonces le está afectando mucho a los jóvenes en ese aspecto de las relaciones, cómo son las relaciones interpersonales también. Así es, fíjese. Y hay otras investigaciones, dice aquí el escrito, que han encontrado que las redes sociales ofrecen apoyo, contención y muchos beneficios para las personas con trastornos psicológicos. Y muchas veces han aparecido ahí en las redes sociales acerca de qué es lo que está causando, por ejemplo, las llamadas selfies, las fotos selfies. Que se toma uno, sí. Son las selfies,
lo que puede causar algún trastorno psicológico, dicen las estadísticas, de que hay tantas personas que están así, así, ándale, así, cuando se están tomando su propio rostro, están causando un poquito de bajo autoestima, dicen las estadísticas. Entonces hay que considerar, ver en qué momento estoy yo tomándome selfies, porque no es nada comparable a que yo me encontré con un tío que no tenía hace muchos años, lo abrazo y me tomo una selfie, o me encuentro al obispo Olmsted y me tomo una selfie. Eso es diferente a que yo cada momento me esté tomando una selfie y haga caras y saque la lengua y mi perfil, etcétera. Son diferencias a los selfies a que tomamos con amigos, con amistades, con familiares. Pero eso es lo que está llevando a trastornos psicológicos, dicen estadísticas, de estarte tomando fotos de tu rostro. Julio, tal vez las chicas de producción, que les mandamos un saludo, por cierto, las hermanas Mejía, nos dirían cómo se llaman las... Porque no se llaman selfies cuando estás en grupo, creo que se llaman groupies o no sé cómo se llamen. Oh. A lo mejor ellas saben, que están más jóvenes que nosotros. Ajá. Pero selfie es básicamente una persona sola, por lo general. Sí, cuando es un grupo así en general, haz de cuenta que son amigas que se fueron a París juntas. Ajá. Y se toman un grupo, una foto en grupo, no, ya no es como se definiría como ser. Exacto, ahí sí no es tanto. La causa del sistema de lo depresivo o lo psicológico es cuando tú mismo te estás tomando en tu rostro esa selfie. Sí, exactamente. Entonces es muy importante reconocer esto, y esto también causa a que también lo mismo, volvemos a lo mismo, que subes la foto de cada rato, estás subiendo 3 fotos por minuto, entonces la gente ya no te hace like, y la gente ya no te hace like, entonces ¿qué hace? Pues tus síntomas depresivos de que ya nadie me pela. Así es, totalmente. Ajá. Entonces hay que considerar eso, son estadísticas que son importantes considerar, repito, porque... Pues al momento de que uno dice, estoy aburrido, voy a entrar a las redes sociales, pero déjame decirte que estar aburrido, a lo mejor entrando a la red social, pues a lo mejor te va a quitar todavía tiempo donde puedes hacer otras cosas más provechosas. Es decir, puedes hacer otras cosas, leer un libro, barrer o trapear tu casa, que muchas veces, ay, sí, ya pasó el día de tanto que estuvo en el Facebook. Los frijoles. Sí, se me quemaron los frijoles. De tanto que está uno ahí. Entonces, son puntos importantes, repito, de poder considerar, y que se tenga que, tanto usted mismo y nosotros mismos y sus hijos, saber qué es lo que está pasando, porque puede llegar a síntomas depresivos. Sí, exactamente. Y ahora viene la buena noticia. La buena noticia es lo que está diciendo Julio, exactamente. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos, o si nosotros mismos estamos sufriendo de eso, un poco síntomas depresivos, o realmente vivimos o estamos sufriendo de depresión. Bueno, es importante entonces reconocer, entonces ya sé que es parte de lo que está fomentando la depresión que tengo, o ya sé que es la parte de lo que me está causando estos síntomas depresivos. Por eso... Empieza a cerrar más su Facebook, y empiezas a salir más allá, a dar la vuelta. Sálgase al patio, sálgase a caminar al parque, disfrute la vida es muy corta, la vida se nos pasa muy rápido, entonces es una belleza de cómo poder uno así es. Estar mejor. Pues qué interesante, padre, es un buen tema que espero que a ustedes les haya gustado. Nos pueden escuchar en los podcasts, ahí en iTunes, puede bajar este audio. O en Audio Boom, donde también pueden encontrar los podcasts de Dos Padres Bien Padres, y obviamente en las redes sociales que vamos a poner estos videoblogs. Sí, exactamente, y si quiere realmente, si se siente con síntomas depresivos o que se siente deprimido, recuerde que está el Santísimo Sacramento, donde puede ir a visitar a Jesús, entre dedicarle más tiempo a Jesús y menos tiempo en las redes sociales. Así es. Que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos Padres Bien Padres, con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia Julio Inclán. Hasta la próxima.